recorriendo los talleres municipales y bueno, estamos en este donde están los chicos pintando, haciendo todo una destreza. Y bueno, estamos con su profesor que nos va a contar un poquito de qué trata este taller y cuáles son las edades para poder sumarse. ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido a Vidriera. Hola, buenas tardes, soy Checho, soy profe de Artes Visuales. Sí, en este momento estamos con los chicos de 4 y 5, que es la edad más chica, que pueden venir los chicos a anotarse al taller. Y básicamente el taller para los más peques es más para que vengan a divertirse. Obviamente se les enseña técnica y demás, pero la idea es que ellos vengan y se expresen como lo están haciendo ahora. Y después está el grupo más grande, que son de 6, 8 y 9, que también pueden venir a anotarse, que también es otro grupito que ya estamos trabajando. ¿Este grupito está el día lunes de qué hora? Este grupito está los lunes de 18 a 19 y el otro grupo más grande los martes de 18 a 19 también. Y bueno, son trabajos que estamos haciendo ahora, recién arrancamos esta semana, así que mucho para mostrar no tenemos, pero bueno, es lo que se ve ahora y estamos manchándonos un poco acá con los chicos. Ahora cuando están viendo los papis esta nota y dice qué algo, qué lindo para poder enviar a su hijo, a su sobrino, a su nieto, ¿todavía hay cupos? ¿Se pueden incorporar? Porque ya sabemos que ya cerraron las inscripciones. Creo que sí. Había cupo. Todavía los chicos que vinieron, ahora no vinieron todos, pero creo que por esta semana se pueden seguir anotando. Así que están invitados y bueno, los esperamos. ¿Los materiales tienen que traerlo ellos? Por ahora materiales tenemos. Yo me comunico siempre con un grupo de WhatsApp con los papis y si vamos necesitando alguna cosa en especial, siempre se les avisa una semana de anticipación. Pero por ahora los materiales estamos trabajando con lo que tenemos. ¿Es todo con témpera? Sí, por lo general los chicos trabajamos con témpera por una cuestión de que si se manchan por ahí es más fácil de sacar la mancha y demás. O sea, pero sí, son materiales básicos de que usamos, lo que usan en jardín básicamente. Y en cuanto al dibujo, toda es la creatividad. Estabas escuchando que uno decía que quería pintar su gata. Sí, estaba ahí queriendo dibujar su gatita, pero no se acordaba el color. Así que estamos inventando un color ahí para que él pueda pintar su gatita. Pero sí, estamos. Primero hoy empezamos con dibujo y bueno, después del dibujo pasamos a lo que es pintura. Bueno, ¿alguna recomendación para los papis? Que vengan, que los traigan con ropa para ensuciarse, porque ya algunos están ensuciados hasta la cabeza, como acá el niño. Pero no, básicamente que vengan con ganas de divertirse, básicamente. Yo creo que el arte es eso y más allá que se aprende, la forma de aprender es divirtiéndonos. Y ensuciándose, obviamente. Bueno.